Por favor, espérense. Ya empezaron a grabar, amigos. Yo ya se lo dije. Por favor. Y luego lo suben. No, otra vez porque ya estamos todos juntos. Ay, no. Y luego lo suben y etiquetan al maestro Romano. Por favor. Va. ¿Quién empieza? Yo. Va. Yo ya lo dije. Maestro Romano, pues no tuvimos tiempo de despedirnos, de hablar, pero sé que lo vamos a ver al finalizar este proyecto, lo vamos a ver, vamos a salir, vamos a tomar un café, vamos a poder hablar. Yo no lo quiero, lo amo, en serio, es un maestro extraordinario una y una persona súper, súper hermosa y que yo agradezco a la vida porque tuve el placer de conocerlo y de que usted fuera mi maestro, que pues disfrutáramos muchas veces el montaje, que pues como yo le dije a usted, cada vez que me tocaba con usted sentía que me venía abajo y ¡boom!, levantaba con más fuerza. Y muchas gracias por todo, gracias por entendernos, gracias por animarnos, gracias por sus palabras. Y las llevo aquí y aquí. ¿Alguien más? Profe Romano, primero que nada le voy a decir algo que usted ya sabe. Y es que yo lo considero que usted es la mera vena. Lo amo mucho con todo mi corazón. En serio que es una persona que en tan poco tiempo llegué a admirar demasiado. Y pues a lo mejor yo no le voy a invitar a un café, pero sí vamos a prender el bote, vamos a prender ahí unos cortecitos asados, ahí, unas cervecitas, y pues nada más, vamos a ver de qué platicamos, bro. Siempre teníamos algo que platicar. Lo amo mucho con todo mi corazón, pero esté bien y nos vemos cuando Dios me lo permita. Un besote. Maestro, bueno, ya que nadie quiere hablar. Maestro, qué lástima que no pudimos despedirnos, pero ayer le di 3 abrazotes después de que su guarura me dejó abrazarlo. Lo quiero mucho. Nunca tuvimos la oportunidad de trabajar más que una vez juntos y nos quedamos con ganas de seguir trabajando. Me ayudó muchísimo. Ahora entendí. Por eso andaba con guarura. Ay, ¿cómo eres simple? Creo que no. Y espero que saliendo de aquí me dé clases de técnica vocal, porque la verdad es que sus técnicas me ayudaron muchísimo. Usted se dio cuenta cómo colocaba la voz, los graves, los agudos. Y gracias por sus consejos, por hacernos reír, por llenarnos de pasión en sus clases y también cuando montaba grupales y cuando montaba individuales. Lo quiero muchísimo y espero trabajar con usted saliendo de aquí. Listo. Salud. Salud. Salud por el maestro Romano. Salud. No, no está entendido. No. Educadamente, como nos enseñó. ¿Decimos su frase? Si ajá, macucaye cuenco. Si ajá, macucaye cuenco. Si ajá, macucaye cuenco. Si ajá, macucaye cuenco. Si ajá, jamba, si ajá, jamba, si ajá, macucaye cuenco. Si ajá, ambasía, jamba, ambasía, jamba, cucaye, cuenco. Si ajá, macucaye, cuenco. Si ajá, macucaye, cuenco. Si ajá, macucaye, cuenco. Si ajá, macucaye, cuenco. Si ajá, ambasía, jamba. Jamba, si ajamba, cucaye, cuenco. Si ajamba, jamba, si ajamba. Jamba, si ajamba, cucaye, cuenco. 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 Decimos en otro tono, pero salió bonito. Maestro. Profe Romano, lo quiero un chingo. Le prometemos que no se nos va a caer el evento. Y no digo nada porque si digo algo voy a llorar. Sí, yo igual. Allá se va a tapar porque va a llorar. Ya voy a llorar. Maestro Romano, quiero que sepa que usted me enseñó algo muy valioso en mi vida. Primero, no sea tan dejo. Y la segunda, a que para la música se cuenta
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Como, vete, el besito. 1, 2. No, pero en 2 es el beso. 1, 3, 4, 1. ¿Te acuerdas, Angie? Es que es un concepto, profesor. Es un concepto. Le prometemos que los domingos ya no se nos va a caer el evento, maestro. No se nos va a caer el evento. Y aparte, maestro, vamos a juntarnos para tomarnos unos vinos finos. Porque es un concepto. Y unos jamoncitos. Vinos finos. No mames. Lo queremos mucho, maestro. Queremos. Un besito para usted. Pedí tres. Chali, ¿te gustó, eh? ¿Te gustó? No sé dónde lo sacaste, güey. No sé. Un besito. Me lo inventé. ¿Ya sé qué? Un besito para usted. Yo soy bien rara para comer. A la bestia, güey. Pero sí, mira, hasta un besito, por eso te digo, o sea, que, es como si quieras, 1, 2, mira, tres, está llorando. Un besito. Me mamaste, güey. Quiero mucho, profe. Sí, a jamba, cucalle, cuenco. Sí, a jamba, cucalle, cuenco. Tengo sueño, tengo mucho sueño. Hay que dormirnos temprano, qué pedo. Tengo sueño. ¡Hay que dormirnos temprano! Pero...